Bienvenidos. El día de hoy, les mostraremos cómo pueden recargar su tarjeta de movilidad integrada, desde su celular con la app Mercado Pago. Desde el pasado 2 de marzo ya puedes recargar tu tarjeta desde la app Mercado Pago y en los establecimientos que cuenten con terminal de Mercado Pago. Buenos días, a partir del día de hoy, la tarjeta de movilidad integrada ya no solo se podrá recargar en estaciones de metro, estaciones de metrobús o de cablebús, también se podrá recargar en los celulares que cuenten con la tecnología NFC, directamente se va a poder poner en el celular, descargando la aplicación de Mercado Pago, en donde cualquiera puede usar su banco o hacer transferencias para recargarlo. Sin embargo, no solo tenemos una red en celulares, en realidad, la red más importante que se está estableciendo el día de hoy es la red de recarga que está en pequeños negocios como este. En diversos puntos en la ciudad empezamos el día de hoy con más de 300 negocios que se suman a esta red, en donde el usuario, sin ningún costo adicional, podrá ir y recargar su tarjeta desde un peso hasta 120 pesos. La red está formada por puntos que son abarroterías, tintorerías, farmacias y que son pequeños negocios de la ciudad en donde las personas, si quieren, evidentemente pueden ir ahí, cargarlo antes de subirse al transporte, cargarlo en la noche anterior antes de viajar, etcétera, y así reducir los tiempos que les toma muchas veces hacer la recarga o traer el dinero en efectivo en la bolsa para pagar los servicios. Con esta red de recarga, en total en la ciudad, tenemos más de 1,000 puntos donde se puede recargar la tarjeta y esto se va a seguir extendiendo a lo largo del año para que la red en los pequeños negocios de la ciudad crezca al menos hasta 700 puntos. La información también la pueden consultar de dónde están estos puntos en la página de internet de la Secretaría de Movilidad, semovi.cdmx.gob.mx, para que sepan dónde hacer la recarga en las distintas colonias de la ciudad y cerca de diversos corredores de transporte. Muchas gracias. La app Mercado Pago es una filial de Mercado Libre, la popular plataforma de compra y venta por Internet. La app Mercado Pago la encuentras en Play Store y una vez que la instalaste, te registras para poder usar la app. Una vez ya instalada la app y ya que nos registramos, abrimos la app. Ingresamos con la huella o el patrón que usas regularmente para desbloquear tu celular. Ya dentro de la app, nos aparecerán distintas opciones, como transferir dinero, recibir dinero, cobrar con código QR y recarga de transporte. Antes de recargar la tarjeta, debemos aclarar que solo los celulares que tienen la tecnología NFC son compatibles con esta forma de recargar. Para saber si tu celular tiene esta tecnología, consulta el manual o con el modelo de tu celular. Puedes buscar en internet las especificaciones de tu dispositivo y así podrás saber si puedes usar esta tecnología. Una vez que activamos el NFC, seleccionamos donde dice recarga de transporte. Después, acerca tu tarjeta de movilidad integrada a la parte trasera de tu celular y no la retires hasta que la app lo indique. Una vez detectada tu tarjeta, la app te indicará el número de tu tarjeta, el saldo actual y te dará algunos montos recomendados para recargar, pero si deseas recargar otra cantidad, le presionamos donde dice elegir otra cantidad. En este caso, la app nos rechazó el pago con tarjeta, por lo que tuvimos que realizar una transferencia del banco a nuestra cuenta Mercado Pago y así poder realizar la recarga de 25 pesos, que seleccionamos para probar este nuevo método de recarga. Una vez, ya con el saldo en la cuenta de Mercado Pago, procedemos a elegir el monto, en este caso 25 pesos, después nos dirige al pago donde puedes elegir pagar con tarjetas bancarias o en este caso con nuestro saldo de Mercado Pago. Nos pedirá la app que aprobemos la transacción con la huella que tenemos registrada para desbloquear el celular o la contraseña o patrón de seguridad.
Esperamos unos segundos y nos pedirá la app que acerquemos nuevamente nuestra tarjeta de movilidad integrada a la parte trasera del celular y nos pide no retirar la tarjeta hasta que se procese la recarga. Una vez ya realizada la recarga, nos arrojará la pantalla de la app, el comprobante de la recarga y es así como desde el 2 de marzo, ya puedes recargar tu tarjeta de movilidad integrada, desde la palma de tu mano, solo con tu celular. Para comprobar que se realizó con éxito la recarga, seleccionamos de nuevo en recarga de transporte, acercamos la tarjeta, y nos indicará el saldo actual. Si tu celular no cuenta con tecnología NFC, la app te arrojará el mensaje donde dice que tu celular no contiene la tecnología NFC y te aparece la opción para conocer uno de los nuevos puntos de recarga que te aparecerán en un mapa y que, como nos explicó el secretario de Movilidad, en su mayoría son tienditas de abarrotes los nuevos puntos de recarga. En este mapa te aparecerán los puntos de recarga y al seleccionar un punto, te indicará el nombre del local y sus horarios.